la operación militar altamente sofisticada que produjo la muerte del general Soleimani y otro gran militar que era parte de las milicias populares iraníes que estaban actuando también dentro de Irak, determinan dos cuestiones claves. La una, que fue realizada en el propio territorio iraquí desde bases militares que condujeron y dirigieron lo que era un aparato de alto nivel tecnológico como son un avión teledirigido con capacidad de actuar directamente sobre un objetivo militar en un territorio. El otro elemento clave es de que esa operación se dio, aparte que fue dentro de la zona urbana, cerca de 2 kilómetros de la zona verde que se llama en el centro de Irak, donde estaban todas las embajadas con altos niveles y sofisticadas formas de control aéreo ante eventuales tipos de atentados. O sea, en una zona altamente protegida y vigilada, y a pesar de eso, se da un atentado en la zona directo de una ciudad capital, en este caso de Bagdad. Es otro elemento para ver si fue una operación hecha de un momento a otro, fue una operación planificada de antemano y con muchas complicidades. Otro elemento que es clave, está demostrado y es una información ya oficial de que el general Soleimani vino en un vuelo comercial, a cuenta que venía bajo una responsabilidad diplomática convocada por el propio gobierno de Irak, vinculado a una misión diplomática para lograr superar las diferencias que habían entre Irán y Arabia Saudita, propiciada por el propio gobierno norteamericano. A lo menos esa era la información y la justificación. Eso lo dice el propio premier de Irán. O sea, no es algo que es inventado, está en los medios, es público. Son declaraciones del premier de Irán. Otro elemento que es determinante. Esa operación fue conocida inicialmente solo por 3 personajes, que incluía obviamente al propio Trump, al jefe del comando conjunto de la OTAN de parte de los norteamericanos y Netanyahu. Ese es un dato que determina el cómo el conocimiento previo de una operación estaba ya claramente establecido de mucho tiempo atrás. Está también demostrado que una operación de esa naturaleza se da no solo sobre un carro de un militar, que de por sí ya implica alto nivel de operación, sino se da sobre una caravana donde mueren 7 milicianos iraníes que acompañaban como parte de la protección. Un general de ese nivel no es que andaba paseando por la ciudad de Irak, andaba con una caravana de mínimo 6 o 7 carros. Entonces la operación en sí misma se da en base de este avión que tiene capacidad de poder ser monitoreado desde una base específica ubicada en algún emplazamiento militar de propio Irak, en base de una opción de teledirigirlo a través de rayos láser, de captación de imágenes en primer nivel. Eso implica incluso la situación de manejos satelitales para poder observar el impacto y asegurar la producción del hecho, la producción de esa operación. O sea, es un complejo mundo de acción militar sobre un objetivo específico. Por lo tanto, no pudo haber sido planificado de un momento a otro. Es un complejo movimiento hecho desde los ámbitos diplomáticos, de relaciones de entre gobiernos y de red de complicidad que hasta ahora no sabemos, que seguramente tuvieron que haber dentro del propio territorio de aquí. Porque la dirección de una bomba de esa naturaleza implica el posicionamiento de la imagen a partir de un señalamiento de láser sobre los objetivos a dispararse. Eso se hace sobre el territorio. O sea, a veces vemos las películas que ubican la presencia y ubican ahí en los videos y que se ve que el tal vehículo va a ser atacado. Pero realmente para poder atacar eso tiene que haber una precisión directa sobre el objetivo militar. Y para tener una dimensión de lo que eso implica, nosotros vivimos algo idéntico. Nos preguntaríamos, ¿cómo así? El ataque del ejército colombiano en Angostura se dio con el mismo tipo de bombas GBU como las que se produjo, obviamente más modernas, en el atentado contra el general Soleimani. Y sabemos lo que produjo en Angostura, ya 2008, el atentado que se hizo y la muerte de un dirigente, un comandante de la FARC de ese tiempo.
Esto es, que hay un complejo mundo de manejo informático militar altamente tecnológico que actúa sobre estos atentados. En conclusión, podemos afirmar que fue un atentado planificado, con mucho tiempo de antelación, armado, justificado, con mucho tiempo de antelación. Lo que sí podemos observar es el error del aparato de protección y contrainteligencia que debería haber actuado de parte de las fuerzas iraníes, que no pudieron detectar que había una grave amenaza sobre su general. Ese es un problema que es parte del análisis de lo que pudo haber ocurrido. Uno se preguntaría, ¿y esto tiene que ver o no con los temas religiosos? Porque normalmente se trata de convertir estos aspectos militares y se trata de encubrir a cuenta que son temas religiosos, y con eso dejan cubierto el tema que de por medio hay altos intereses económicos, altos intereses geoestratégicos y altos niveles de incidencia sobre pueblos y naciones a partir de necesidades de bloques de poder que están actuando sobre las regiones, principalmente del tercer mundo. Precisemos, se dice que puede ser parte de un conflicto religioso a cuenta de sunitas y chiitas, que es una frase que se utiliza muy generalmente cuando se presentan los conflictos del Medio Oriente. Precisemos, el proceso sunita-chiita está asociado a dos grandes vertientes de la religión islámica. Vertientes que vienen por el lado de la tradicional religión que obedece a lo originario de lo que fue el proceso islámico, con Mahoma, como sabemos, en donde las poblaciones asumieron en sus épocas adscripciones, voluntades, afinidades con un tipo de religión que era la sunita, que es un poco el ámbito más tradicional, más propio de los islámicos, y que tiene incidencia, se dice, sobre gobiernos de muchas partes de la zona. O sea, Arabia Saudita supuestamente está dirigida desde los intereses religiosos de los sunitas. Vamos a tratar de demostrar que eso es falso. O sea, que es falso darle una adscripción religiosa. El caso también de otros países, Turquía, el Líbano, el otros países de Egipto, efectivamente están referidos a una religión mayoritariamente sunita. Pero es evidente también de que se trata de confrontar, de que está asociado a una confrontación con los chiitas. Los chiitas es otra gran vertiente de la religión islámica vinculado a una forma de interpretación de las enseñanzas de Mahoma, que difieren un poco con lo que fue o ha sido originalmente la tradición. Para hacer una comparación, obviamente un poco audaz, entre los católicos romanos y los protestantes. O sea, obedecen a un origen común, pero tienen dos vertientes, pero son parte de una misma religión. Digamos que acá es lo mismo. Lo que sucede es que hay una intencionalidad de los medios de derivar a convertir el tema religioso como elemento central de la confrontación. Es falso. Lo que sucede es que el rol religioso, si lo vemos en términos de periodos históricos, fueron territorios, muchos de ellos ocupados. Todas estas grandes zonas fueron ocupados, fueron Gran Bretaña, fueron Francia, fueron territorios colonizados incluso. Entonces, la identidad de estos pueblos muchas veces estaba asociado a su identidad religiosa. Pero estamos hablando de épocas anteriores. En el siglo XX, el proceso se da y pasa a otros niveles. Estos grupos religiosos que habían tenido incidencia en el manejo del Estado, de esos Estados, de esas naciones, de esas regiones, controlan la economía, inciden en el juego de crear clases sociales, y lo que estamos viendo ahora son realmente grupos de grandes poderes económicos que controlan una u otras naciones. Poniendo también ejemplo, antes de la Revolución Liberal, la Iglesia Católica tenía un poder especialísimo sobre el Ecuador. Con la Revolución Liberal, el laicismo determina que el carácter de lo religioso no incide sobre el manejo del Estado. A lo menos teóricamente, y así ha incidido. Pero no, si nosotros lo veíamos con esta concepción, como se da en el caso del Medio Oriente, podríamos decir que aquí hay cristianos porque la mayoría somos cristianos. Y por lo tanto aquí hay cristianismo, y que por lo tanto los señores indígenas serían animistas, serían de otro tipo de religión, y que hay un conflicto entre cristianos y animistas. Falso. ¿Sí me explico? O sea, estamos viendo montar un manejo desde lo religioso para justificar confrontación.
y justificar este tipo de guerra. Por lo tanto, si precisamos desde ese punto de vista el tema sunita, chiita y todo lo que se deriva a lo religioso, es un montaje para tratar de cubrir lo que realmente son grandes intereses económicos. Lo que sí es un dato sumamente preocupante, porque el rol del sionismo, que es un concepto ideológico político, utilizan el carácter mesiánico de la religión judía para crear ánimo, a crear afinidades, crear alianzas, y son tan graves estas que en Estados Unidos el lobby llamado judío realmente es un lobby de la zona sur de Estados Unidos, de lo que se denomina evangelistas sionistas. O sea, es una unidad realmente sorprendente, porque el judaísmo como religión niega el carácter divino de Jesús. Pero lo que se está dando es que articulan intereses económicos del lobby judío, le dan el carácter mesiánico que es utilizado por el sionismo para justificar la incursión en regiones en contra de supuestos ámbitos religiosos, pero realmente son intereses económicos. Tal es así que el poder real que tiene Trump está basado en ese nivel de poder económico, financiero de la zona sur, principalmente de Estados Unidos, y que se autodefinen. Ni siquiera, no es que es algo escondido, secreto, se están definiendo como un sector del llamado evangelismo sionista, y que es del sector económico que apoya a Trump. Por eso se dice, hay un Alfredo Galafi dice expresamente que Trump es un clon de Netanyahu, porque lo que está pasando en el Medio Oriente está incidido por el rol que tiene Israel a través de este gobierno, que irónicamente es un gobierno de transición, porque ya está saliendo. Netanyahu es un gobierno que está perdiendo, está incluso es un delincuente porque está procesado por la propia justicia israelí. O sea, no estamos hablando de cualquier presidente democrático, estamos hablando de un presidente que está asumiendo. Bueno, ese delincuente está vinculado a otro que está generando genocidios en muchas partes del mundo, que es Trump.